Hola, ¿qué tal? Qué gusto que de nuevo nos acompañen en Informativo UAS, el programa que busca llevar a usted lo más relevante del acontecer universitario. Iniciamos. Si no lo hicieres así, la República y el Estado os lo demanden. Entrevistados al término de la sesión solemne, en la que se declaró formalmente constituida e instalada esta 61ª legislatura y a la que acudió el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerraliera, los nuevos diputados locales reconocieron la labor que realiza esta institución educativa en la entidad. El diputado presidente de la mesa directiva para el primer año de ejercicio de esta legislatura, Adolfo Rojo Montoya, enfatizó que hay un compromiso de muchos de sus compañeros en este congreso para apoyar a la Casa Rosalina. Hay un compromiso a favor de la universidad desde antes de entrar a esta responsabilidad. Lo hemos apoyado a la propia universidad en los diferentes cargos que ha tenido como alcalde, como diputado federal. Si ya el apoyo viene suscrito, ya viene propuesto en la propuesta del Ejecutivo, y si ya viene como tal, pues de alguna manera pues lo reforzaremos, lo impulsaremos. A su vez, el diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que en materia de presupuesto para la universidad se hará un gran esfuerzo para conciliar lo deseable con lo que es posible. Tratándose de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por lo que representa en el desarrollo, en la educación, la cultura de muchas generaciones que nos hemos formado ahí, pues es un compromiso que tenemos que ver con responsabilidad y que tenemos que ver con el mayor interés, desde luego, para que nuestra universidad pueda superar esa gravísima crisis económica por la que atraviesa y estar en condiciones de atender sus programas de estudio, sus investigaciones científicas, tecnológicas, en fin, hay un compromiso con la universidad. Por su parte, la diputada María del Rosario Sánchez Atarain precisó que su compromiso con la UAS es defenderla y luchar porque tenga mejor subsidio para que pueda resolver sus problemas financieros. Nuestra universidad es la institución educativa más grande del noroeste del país, la de mayor reconocimiento y la que se ha distinguido por luchar por los indicadores de calidad, y merece tener un mejor trato y tener el suficiente subsidio para seguir avanzando en la formación de los mejores ciudadanos y mejores ciudadanas del estado de Sinaloa. También el diputado Robespierre Lizarra Gotero expresó su apoyo y aseguró que serán muchos los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias que se sumarán a la búsqueda de un mejor presupuesto para la UAS en 2014. Vamos a ser férreos defensores de la universidad pública, en especial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estamos muy atentos a la situación financiera por la que está pasando, estamos muy preocupados, compartimos plenamente los problemas también por, además, ser universitarios, y en nosotros va a encontrar los aliados más cercanos aquí en el Congreso del Estado. El diputado Rigoberto Valenzuela explicó que en la revisión que se haga del proyecto de presupuesto de egresos para 2014, enviado por el Ejecutivo Estatal, espera que le vaya mejor a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vamos a hacer las evaluaciones correspondientes, a ver en qué parte, en qué rubro se pudiera afectar en un momento dado para poder fortalecer un tanto la universidad. Creo que la universidad lo merece, lo requiere, lo necesita. De mi parte, pues el apoyo, el respaldo, en tanto pues la universidad siga yendo mejor. De igual forma, el diputado Héctor Melesio Cuen Ojeda dijo que como universitario con 35 años al servicio de esta centenaria institución, su apoyo desde el Congreso local será al 100, así como para todos los niveles educativos de Sinaloa. Los compañeros diputados de esta legislatura los conozco prácticamente a todos. Hemos coincidido en diferentes lugares, ¿no? Sobre todo somos amigos, y creo que a ellos no van a dudar cuando yo les pida que apoyen tal o cual tema. Y desde luego uno de ellos será la propia universidad. En el marco de la sesión solemne, el doctor Juan Eulogio Guerraliera comentó que buscará de inmediato sostener una reunión con los diputados para plantearles lo que la Universidad Autónoma de Sinaloa ha hecho, lo que pretende hacer, y exponerles los motivos por los que se encuentra declarada en emergencia financiera permanente. Espero que los señores diputados, por sus orígenes universitarios, por su paso por la universidad, la gran mayoría de ellos conoce lo que esta institución es, y yo espero que en la práctica, al momento que se toque el apoyo a educación para la Universidad Autónoma de Sinaloa y otras instituciones, pues puedan mostrar su solidaridad con ellos. El rector de la UAS señaló que la legislatura que culminó su periodo mostró siempre mucha empatía y entendimiento con esta centenaria institución, y siempre le manifestó su apoyo. Ahora serán los nuevos legisladores
quienes aprueben los recursos para el 2014 y se espera que también demuestren su apoyo a la UAS. Con información de Rocío Ibarra e imágenes de la Dirección General de Comunicación Social, Informativo UAS. Es tiempo de hacer un corte y enseguida regresamos. La UAS, a través de la Coordinación Universitaria del Hospital Civil, ofrece el servicio de cámara hiperbárica, con múltiples beneficios como desintoxicación sanguínea, rendimiento físico y mejora del pie diabético, entre otros. Solicita información para valoración médica al 713-2606. Hospital Civil, medicina de primer nivel a tu alcance. La Facultad de Contaduría y Administración de la UAS brinda los servicios profesionales de asesoría en materia financiera y contable. Orientación para trámites administrativos, estrategias de mercadotecnia, recursos humanos y comercio internacional, así como recomendaciones sobre declaración de impuestos. Informes al 716-0303. La Escuela de Nutrición y Gastronomía de la UAS abre el área de consulta nutricional para atender a la ciudadanía con problemas de obesidad y contrarrestar con hábitos alimenticios las patologías como diabetes, hipertensión, colesterol y enfermedades cardiovasculares. Citas al teléfono 753-5454. Consolidación 2017. Pese a la incertidumbre presupuestal en la UAS, las actividades no se han visto suspendidas. Pese a la incertidumbre presupuestal que vive la Universidad Autónoma de Sinaloa, ninguna actividad académica o de investigación se ha visto ni se verá afectada, afirmó el rector Juan Elogio Guerra Liera al llamar a redoblar esfuerzos e imprimir un nuevo dinamismo a nuestras acciones para este cierre de año. Durante la ceremonia del Día del Químico en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de nuestra universidad, donde se entregó el premio a la trayectoria académica Facultad de Ciencias Químico-Biológicas 2013 al investigador Cuauhtémoc Reyes Moreno, el rector comentó: nuestra más amplia felicitación y reconocimiento a nuestro amigo Cuauhtémoc Reyes, un líder en el terreno de la investigación, un apasionado de la ciencia, que día a día da testimonio de vanguardia, que lo convierte en un universitario destacado, un ejemplo a seguir por las actuales y futuras generaciones. Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, Jorge Milán Carrillo, expresó emotivas palabras al galardonado por su trayectoria académica. Hemos fijado la mirada en ti y que para nosotros, para tu universidad, existe y es maravilloso que exista. Todo eso es lo que significa este humilde reconocimiento. Recibe pues este sencillo homenaje, este pequeño regalo por tu primer puesto, por tu segundo lugar, por ser el último, quizás, en fin, por decirte que con este evento, que no eres invisible, que miramos tu esfuerzo, que valoramos tu coraje, que te apoyamos tus intentos, que celebramos tus logros y que reconocemos tu victoria. En su mensaje, Cuauhtémoc Reyes Moreno agradeció el reconocimiento de que fue objeto y después de algunas evocaciones de su trayectoria académica, comentó: no se debe considerar la investigación científica como una tarea aislada o como solo un pasatiempo, o en el mejor de los casos como responsabilidad de unos cuantos. Debe ser considerada como una función básica de nuestra trama social, de nuestra capacidad para conocer mejor el entorno y el origen de nuestros problemas y la forma óptima de resolverlos. Una sociedad pobre en proyectos es aún más pobre en realizaciones. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo UAS, Francisco Ríos. Visitan evaluadores externos la Preparatoria de la Cruz. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, recibió a los integrantes del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Media Superior en las instalaciones de la Preparatoria La Cruz, unidad académica que busca pasar al nivel 2 del Sistema Nacional del Bachillerato. En compañía del director de la unidad académica, ingeniero César Pilar Quintero Campos, y del titular de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, doctor Armando Flores Arco, el rector Juan Eulogio Guerra mencionó que las evaluaciones permiten ser competitivos y estar muy pendientes de lo necesario para mantenerse estables dentro del proceso de mejora continua. Las evaluaciones nos permiten ser competitivos, estar muy pendientes, ver realmente lo que ya no vemos los de casa y que los que vienen de fuera lo observan. Nos los hacen saber y bueno, nosotros inmediatamente empezamos a poder implementar mecanismos que solucionen esto. El doctor Guerra Liera destacó que en la UAS hay una cultura de la evaluación, donde se viene de un proceso que inició en el 2006, cuando se llamaba acreditación a través del Centro Nacional de Evaluación Media Superior, único organismo evaluador en ese tiempo.
Y cuando nosotros solicitábamos con ellos la posibilidad que vinieran a evaluarnos, pues teníamos una comisión interna de evaluación muy rígida que tomaba nota de todas aquellas posibles situaciones que pusieran en riesgo la acreditación, y en donde al momento que ya venían SENAE, nosotros prácticamente estaba resuelto. Al dirigirse a los evaluadores, mencionó que se aprovechará al máximo cada una de las sugerencias que resulten después de la exhaustiva revisión que realicen. Por su parte, el director de la unidad académica, ingeniero César Pilar Quintero Campos, dijo que cada año en la preparatoria La Cruz, así como en sus extensiones, se ha trabajado en la generación de evidencias. Con imágenes de Octavio Cabrera, para Informativo UAS, Belén Molinares. Clausuran curso de formación de brigadas de auxilio en caso de desastres. Un grupo de 70 estudiantes y académicos de la Facultad de Medicina de la UAS culminaron con éxito el curso de formación de las Brigadas de Protección Civil, el cual tuvo una duración de 50 horas. Al clausurar estas actividades, el director Bartolo López Quintero dijo que esta iniciativa surgió luego del paso por Sinaloa del huracán Manuel. Poner la disposición no únicamente de la Facultad de Medicina, sino también de otras escuelas, de otras amplitudes de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, pues nosotros somos zona de riesgo de lluvias, ciclones, etcétera, ¿no? Pues debemos tener gente preparada para qué hacer en esos momentos, o un derrame de un material tóxico. Tenemos que tener la capacidad ordenada, un protocolo a seguir en estos casos, ¿no? Por su parte, Ramón Alejandro Flores Cázares, quien impartió este curso, detalló que capacitó al personal de medicina en brigadas de combate de incendios, enfocados en los primeros auxilios con problemas de traumatismo, evacuación en gran escala, búsqueda de rescate y comisiones de seguridad e higiene. Realmente la gente siempre quiere ayudar, incluso ellos mismos a veces quieren ayudar. Pasó con el huracán Manuel, que fue cuando nos contactan a nosotros. Tienen muchas ganas de ayudar, quieren ayudar mucho, no saben cómo, pero quieren ir a la zona del desastre, y es lo primero que no se debe hacer. Y lo segundo es que quieren ayudar con lo que ellos creen que se necesita. Entonces se capacitaron en los protocolos a seguir y en los materiales a seguir para poner un centro de acopio inmediato. Con imágenes de César Uriarte, para Informativo UAS, Manuel Álvarez. Pausa para continuar con más de Informativo UAS. ¿Algún integrante de tu familia o de tus amigos muestran algún problema psicológico, emocional o de orientación? La Facultad de Psicología de la UAS ofrece pruebas de psicodiagnóstico y vocacional de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 8 a 14 horas. Mayores informes al teléfono 712-6715. La UAS, a través de la Dirección de Promoción Financiera, tiene a la venta uniformes de preparatoria y profesional, con modelos especiales para el área de la salud, así como ropa deportiva, productos químicos y souvenirs en general. Informes al 713-9110. Estudiantes del nivel medio superior de nuestra institución ganan primeros lugares en Olimpiada Nacional de Matemáticas. De nuevo, la UAS deja constancia a nivel nacional de la calidad académica que posee en el bachillerato, al haber obtenido en la 27 Olimpiada Mexicana de Matemáticas medalla de plata y de bronce para Sinaloa, hecho que pone de manifiesto que alumnos como Jesús Emilio Domínguez Russell y Francisco Javier Navarro Nieblas son muestra de que en la región se cuenta con grandes potencias en conocimientos en las ciencias exactas, informó María Guadalupe Russell Noriega. Este año los resultados fueron traernos 3 medallas de bronce y una medalla de plata, y además uno de los estudiantes es parte de la preselección de la Olimpiada Centroamericana y del Caribe, la 16ª Olimpiada, ¿no?, que se va a realizar en Costa Rica. Russell Noriega comentó que la selección sinaloense estuvo conformada por 6 jóvenes de diferentes subsistemas, de los cuales 4 trajeron medallas para el estado, siendo 2 de estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hecho que llena de gran orgullo si se toma en cuenta que son los mejores entre más de 196 participantes de toda la República. Significa un gran orgullo y pues alegría, porque estoy haciendo, pues poniendo, dándole prestigio a mi escuela y al estado, ¿no? Para mí es algo muy importante en lo personal, más que nada también, pues de tanto tiempo que he estado dedicándole
a esto de las matemáticas y traer alguna medalla es algo muy importante. Con imágenes de César Uriarte, reportó para Informativo UAS, Concepción Quintana. Continuamos con más información institucional. El investigador de la Facultad de Informática Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Santiago Insunza Cázares, asistió a una reunión del Consejo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, conocido como CENEVAL, cuyo propósito fue revisar algunos descriptores y definiciones operacionales del examen general de egreso del área de informática. En realidad no revisamos reactivos, ¿no? Revisamos las definiciones operacionales y revisamos descriptores sobre lo que se debe, lo que se evalúa en cada una de estas áreas. O sea, cada una de estas áreas tiene un descriptor general, qué es lo que se evalúa en cada una de ellas, y algunas definiciones operacionales que son la base para construir reactivos que estaban generando algunos problemitas. Expuso que el EGEL es una herramienta de evaluación externa que le sirve a las instituciones para diagnosticar la situación educativa interna. Insunza Cáceres dio a conocer que el último examen que se aplicó este año, el 60% de los estudiantes en el país que lo hicieron obtuvieron una nota aprobatoria. Lo que se mostraron ahí es que el 60% de los estudiantes obtiene una nota aprobatoria en el examen, este examen que fue aplicado en este año, o sea, la última versión del examen, vaya, tuvo una nota aprobatoria a nivel nacional del 60%. Ese es el resultado que se obtuvo en todas las instituciones donde fue aplicado, ¿no? El 17% obtuvo un nivel de excelencia, que es el máximo nivel que se otorga, y el 43% obtuvo el nivel de satisfactorio. Un 40% obtiene una nota que le llaman en CENEVAL sin testimonio. Con imágenes de Heidi Cáceres para Informativo UAS, Jaime Morales. Ahora vámonos a los deportes en Informativo UAS. Para que el Maratón Internacional de Culiacán 2014 sea todo un éxito y pueda trascender más allá de la entidad, con la participación intensa de deportistas nacionales e internacionales, la Universidad Autónoma de Sinaloa apoyará con médicos, jueces y logística, anunció el doctor Juan Eulogio Guerraliera. Esto es parte de lo que manifestó el rector de la UAS. Pues nos toque participar, continuar participando institucionalmente en un evento tan importante en el ámbito deportivo como el que se va a iniciar. Decirte que la universidad refrenda todas estas actividades, somos participativos a nivel nacional, organizamos la universidad en este año que está por cerrar, y bueno, esta es una excelente oportunidad para demostrar una vez más el interés de la universidad para que estos tipos de actividades no se detengan, se lleven a cabo y tengamos nosotros un excelente resultado deportivo, pero también desde el punto de vista social. El gobernador del estado, Mario López Valdés, señaló por su parte que el gobierno que le toca encabezar va a aportar $1,000,000 para lo que será la premiación de este maratón internacional programado para efectuarse el 26 de enero de 2014. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones para Informativo UAS. Es así como finalizamos una emisión más de su programa Informativo UAS. Lo esperamos el próximo viernes después de las noticias del mediodía aquí por Televisoras Grupo Pacífico. Hasta la próxima.